Última carrera en Golden Gate Fields y la partida es mala para Final Final. El 6 se queda en el último lugar. El 2 salta a la punta Mike Operator, ataca por el centro de la pista Hunter's Dream, el número 5, y se acomoda en el segundo. En el tercero, por el riel, está avanzando Hanson Gary, el número uno y luego abierto, mejora el número cuatro, Champagne Pegasus, bajo un aguacero esta última carrera en Golden Gate Fields. Desplaza Anders Dream el número cinco, con Armando Ayuso y está comandando por medio cuerpo al callo Mike Operator, el número dos, que insiste con Rubén Fuentes, muy cerca, en 23-3 para el primer cuarto de milla. El callo Hanson Gary está en el tercero, el número uno, y en el cuarto avanza el cuatro, el callo Champagne Pegasus. Más atrás, están en dúo Avanzando por fuera el caballo Push Through, el número 8 y el número 9, Lord Winburn. Más atrás está el 6, el caballo Final Final. Adelante por la parte central, Hunter's Dream. Insiste Mike Operator, Outright. El número 11 muy cerca en el tercero. En el cuarto está el caballo, el número 4, el caballo Champion Pegasus. 46-4 a la media milla. Parciales rápidos en esta carrera. Mike Operator por dentro, por fuera, Hunter's Dream. Y también Outright. Ahora se suma Champion Pegasus a la batalla. También trata de colarse el caballo Lord Wilbur junto al número 8, Post que busca un pase entre en en 1 11, 2 Los tres cuartos de milla entran en. En la recta final, una carrera abierta, cualquier resultado. Está dominando todavía por dentro Mike Operator. Viene volando por el centro, Final, Final, el número 6. Y por el Real, el callo. Push Through. Push Through, el número 8, está dominando. Final, Final, por fuera para el segundo. Push Through, les gana la última del mítico con Irving Orozco, el número 8. Segundo, el 6, Final, Final, el tercero, el 9, Lord Wilborn.